Hola, buenas noches para todos, bienvenidos, ¿cómo están? Placer saludarlos. Estamos en vivo en Facebook y también en Zoom. Buenas noches, ¿cómo están? Marlon, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo vas? ¿Qué tal todo? Notificándome acá, por acá, Eric desde México, saludos para ti también, Nelly, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida, Nelly. Espero te encuentres muy bien. Bienvenidos a este webinar de hoy martes. Tendremos un análisis de fundamentales. Realmente han habido pocos. Realmente es más un webinar para ver qué podemos seguir operando. Ayer tuvimos dos operaciones increíbles. Se cumplieron dos hipótesis a la perfección. Vamos a darles un repaso y vamos a ver qué más hay, porque creo que esta semana va a estar on fire. Buenas noches, Caesar Hendrix, muy buenas noches. Por acá, Camilo, muy bien. David, ¿cómo vamos? Iraima, desde Chile, bienvenido. Bienvenidos a todos, un placer tenerlos por acá. Manuel, ¿cómo estás? Roxana, buenas noches, desde España, bienvenida. Alejandro, buenas noches, ¿cómo van? ¿Cómo se encuentran? Espero que todos se encuentren muy bien, que hayan tenido un excelente día. ¿Qué tal la operativa? ¿Cómo les fue? A mí, afortunadamente, pues empecé la semana con un 5 a 1, que era lo que necesitaba. Súper bien, súper buen inicio de semana. Un corto en dólar yen, un largo en euro dólar. Y bueno, ahí vamos volando. Yerles, buenas noches. Vamos a ver si. Gracias, Caesar. Sí, efectivamente se cumplieron. La del Yen pues dio take profit rapidito. Alejandro desde Medellín, buenas noches, bienvenido. Por ahí sé que algunos las tomaron, pues felicitaciones. Igual eso no es recomendación de inversión, simplemente son hipótesis, pero pues bueno, de igual manera, ¿no? Perdí la del dólar Yen, nos dice Álvaro. No importa, se vienen más oportunidades, no se preocupen. De igual manera, recuerden que siempre tienen que contrastar con sus hipótesis. ¿Listo? Me posicioné en euro largo, como lo ven, nos dice Eric. Ya lo revisamos, no me gusta. Nelly me dice que se escucha lejos. Voy a mirar a ver si es. Ah, no, pero sí tengo los speakers. Ya me voy a pegar más al micrófono. ¿Listo? Ambas 3 a 1, así, así es. Yo tomé 2 a 1 en una y 3 a 1 en otra. Yo tomé la del euro yen, pero el euro se me fue, nos dice David. Ah, bueno, no importa, igual tomó la del euro yen por acá. Ilimar, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Bueno, vamos a leer el aviso legal y de riesgo. Operar con contratos por diferencias, CFDs y Forex, es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos jurídicos u otros involucrados. Económicos, perdón, jurídicos u otros involucrados, y que tengan en cuenta si sus circunstancias financieras personales, sus recursos financieros, su estilo de vida y obligaciones son financieramente capaces de asumir la pérdida de toda su inversión. Muy importante recordar que la información presentada no es una recomendación de inversión y tampoco es asesoramiento financiero. ¿Listo? Dicho esto, pues vamos. Yo creo que los fundamentales son solamente tres, estando en pulso en máximo. ¿Listo? Realmente varias de las compañías, entre ellas Twitter, presentaron récord en sus earnings. Eso también impulsó a que las acciones estén muy altas. Oferta de empleo hold 6.6 millones contra el pronóstico de 5.5 millones. ¿Listo? Economía pues dando una recuperación con todo este tema de la vacuna y demás. Por acá un saludo a Demir. Y pues la noticia del momento que Tesla está aceptando Bitcoins. El Bitcoin se pegó una disparada tremenda, realmente tremenda. Por supuesto, todo esto favoreció a que muchos de los activos estén ahora alcanzando máximos, entre ellos petróleo, algunas criptomonedas y pues por supuesto los índices americanos. Ademir, así es, efectivamente, los encuentras en YouTube como TICMIL Español, análisis de mercado y tendencias, ¿vale? Mi nombre es Sebastián Hernández y los hacemos de todos los domingos a todos los jueves, entonces todos están grabados, ¿listo? Todos, todos, todos llevamos ya un año en estos webinars, entonces puedes encontrarlos absolutamente todos en YouTube, ¿vale?
Listo, vámonos entonces a hacer un repaso de hipótesis. Miramos qué tenemos, qué tuvimos, qué tenemos. Apenas estamos a martes, entonces creo que todavía podemos seguir operando. Por supuesto, no hay que hacer trading. Yo, por ejemplo, ya digamos que cumplí mi objetivo semanal, que siempre es hacer 5 a 1. ¿Listo? Pero, pues bueno, si la semana me permite hacer más, yo voy por más, siempre y cuando tenga un patrón muy claro. Entonces, en eurodólar planteamos un largo. ¿Listo? Esperamos un poco para ese largo. Realmente esperamos un poco. Había una formación en P, un hombro cabeza, hombro invertido. Vamos a dibujarlo por acá para que los que de pronto no estuvieron lo puedan observar. Teníamos el hombro, bueno, múltiple hombro, cabeza, hombro. Listo, la línea clavicular estaba acá, el patrón de formación efectivamente se despegó y a mí me sacó pues en 2 a 1 donde tenía mi take profit. Listo, se dio súper bien esa operación. Habría continuado, listo, realmente casi. Llega el 3 a 1, tiene posibilidad de continuación. Por ahí me preguntaron que cuál es mi hipótesis. Pues yo le veo espacio de subida hasta el 1.21489. ¿Listo? Ese es el espacio como que yo le veo. Vamos a ver qué tan extendido. No, creo que no está extendido. Realmente podría continuar fácilmente. En 15 minutos seguramente ya haya un patrón. Efectivamente está haciendo una consolidación que podría seguir al alza. Ya se confirma el breakout failure y el posible desarrollo del mínimo mayor en el marco semanal. Eso hace que el euro pues, sea muy alcista. ¿Qué me gustaría ver? Algún tipo de corrección en H4. Ojalá que corrija en asiática y europea y nos regale una operación tal vez en americana, pero realmente sí me gusta mucho el pronóstico alcista del euro, ¿vale? Otra de las hipótesis que pues más, esta yo creo que fue la mejor. El dólar yen, esa la programamos en vivo, incluso estaba haciendo una formación en B. Bueno, varios patrones para que entendamos y también pueden revisar el artículo que escribí en el TICMIL español. Entonces, pues para los que quieran. Número uno, pues teníamos un movimiento extendido en velas, bastante velas al alza, teníamos una vela de finalización, listo, cola de techo, cruzando una SMA, pues era ya una típica característica de finalización alcista y posible corrección para el dólar, que también pues estaba encontrando, digamos, un poco débil. ¿Vale? Viendo esta hipótesis bajista, yo tracé una línea de microtendencia alcista en Y, esperé que se rompiera, y muy importante, no solamente que se rompiera, sino que el activo saliera de esa etapa de lateralidad, de esa etapa 3, y empezara una etapa 4. Aquí hice una formación en B, listo, un excelente patrón. Entramos a mercado, una venta a mercado, y le pusimos el take profit un poquito más abajo del 3 a 1, listo. Entonces, más abajo de tres veces el riesgo a asumir. Efectivamente, el activo cayó muy bien, incluso pasó ese 3 a 1 y está haciendo otro patrón para continuar vendiendo. ¿Cuál es el problema? Bueno, realmente ni siquiera hay problema. El activo tiene ya un pronóstico muy bajista. Es más, los que quieran volver a entrar. Yo no veo que esto esté mal. Incluso tiene un poco más de espacio. Tendría hasta un 4 a 1. Es una segunda formación en B, pleno desarrollo. En H4 me preocupa un poco que no ha logrado corregir aún. Pero en diario, pues tiene mucho espacio de caída. Entonces no me parece pues loco pensar en esto. Ya finalmente está haciendo nuevamente un patrón de corrección. Este incluso está un poco más, ha durado más. Byron, buenas noches, bienvenido. Ha durado un poco más, entonces podría tener una caída significante. Vamos a revisarlo a ver si de pronto de aquí a que acabe el webinar programo una segunda orden en dólar. ¿Listo? ¿Qué más habíamos visto que me interesara? Bueno, no, esas eran las únicas dos hipótesis que teníamos realmente fuertes. Euro y yen, ambas se dieron súper bien. También habíamos hablado del australiano, este también tuvo un desarrollo. Sin embargo, pues a ver, el patrón creo que era este, si no estoy mal. Habría dado un 2 a 1, pero pues demasiada volatilidad acá en gerencia esto. Yo creo que nos habría sacado, al menos a mí me habría sacado en entrada, por supuesto. Eso sí, no lo dudo. Entonces, pues bueno, realmente no. No es que haya cambiado mucho, me sigue pareciendo muy alcista. El tema es que quisiera ver una corrección en H4, aunque puede continuar porque finalmente la sobrecompra está muy leve, entonces podría continuar al alza. El pronóstico está muy alcista el australiano, pero pues me gustaba mucho más el euro por la posible continuación que tenía y por la figura como tal, ¿no? El hombro cabeza, hombro invertido, los marcos intradiarios, pues favorecía bastante. La libra no me gustaba, subió muy bien.
Realmente quiero esperar a que haga una corrección mucho más interesante. Estoy esperando eso, que haga una corrección mucho, mucho más interesante que me permita entonces tomar posiciones largas, pero de una mejor manera. ¿Vale? Todavía creo que no está. El dólar kiwi también está muy aburrido, en mi opinión. Creo que sigue en un rango. Sí ha subido y aquí, bueno, al menos ya en H4 está rompiendo ese rango y da un pronóstico un poco más alcista, pero los patrones que presentan los marcos intradiarios están muy difíciles de operar, al menos para mi gusto. Entonces, lo que es dólar kiwi, creo que hay que dejarlo un poquito quieto, en mi opinión, ¿no? Pues ya cada quien contrasta si de pronto tenemos diferentes opiniones. A mí no me gusta, no, creo que no haría nada en el kiwi. Listo, vamos a ver. El dólar canadiense también cayendo fuerte, pues realmente el dólar como tal está en una fuerte, fuerte caída. Aquí ya en H4 podemos ver que quiere tal vez volver a esta zona de mínimos, donde en el pasado buscamos compras que se dieron muy bien. Realmente es interesante porque para ventas no lo veo aún, pero de pronto para compras más adelante se ponga interesante. Listo. Me gusta el dólar canadiense para el transcurso de la semana. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué acontece. También vamos a dejarle por acá esta línea de soporte en esa cola de piso que fue también una determinación alcista interesante. También habíamos hablado del franco suizo bajista, sin embargo, pues yo escogí el dólar yen, pero los patrones estuvieron muy similares. Creo que realmente habrían dado lo mismo. Esto era así, una entrada más o menos así, 3 a 1 exactamente, y creo que estaban iguales al dólar yen. Habíamos visto entonces el hombro cabeza a hombro, ¿vale? Por acá estaba el hombro cabeza a hombro. Listo, la línea clavicular la rompió con una formación en V e inmediatamente empezó a caer. Listo. Muy, muy bien. La dirección. A ver, ¿qué me preocupa de este? Que ya está en un fuerte nivel de soporte. Listo. El ex hombro cabeza a hombro invertido lo está tocando y esto puede ser una formación de throwback. Y miren esto, es que miren el fuerte soporte. Incluso aquí, un patrón alcista tal vez me haga buscar compras. Un patrón alcista no me disgustaría para buscar compras. Realmente les digo, señores. Un patrón alcista. A ver, vamos a ver. Yo quisiera que superara esta zona. Listo. Este nivel y por encima de ese nivel, incluso en 5 minutos, le buscaría una compra. ¿Vale? Me gusta ese dólar. Y exactamente así es, David, por correlación. El yen podría subir, tiene toda la razón. Entonces habría que esperar. Lo que pasa es que el yen, bueno, no sé. Ahora miramos el Nikkei y a ver qué tanto tenemos. Porque también podríamos entrar en ambas, ¿no? Corto en yen y franco en suizo en tipo de cobertura, ¿no? Donde hay correlación positiva para ambas. Podría ser una oportunidad, pero pues bueno, en sesión asiática, a menos de que sea yen, entro, franco suizo, si no lo tocaría en sesión asiática, ¿listo? Para nada. Oro. Le veo alcista, le veo patrones alcistas en el marco de H4. Sin embargo, me parece que está muy encerrado en ese núcleo y no sé, me parece que está como aburrido el oro. Bueno, no tan aburrido, realmente sí tiene patrones interesantes para compra, pero no sé, no me agrada tanto. Rodin, ¿cómo estás? Buenas noches. Realmente yo miro las múltiples figuras en los marcos de tiempo, sobre todo el diario H4, y pues no me dan ganas de buscar una compra teniendo pues activos. Creo que las divisas están muy, pero muy interesantes, sobre todo los pares mayores. También vamos a ver que algunos pares menores también están muy interesantes. El oro me gusta, pues en una hora que se está manteniendo encima de su SMA 200, realmente eso podría ser un rebote alcista hasta el 1851, podría llegar hasta esa zona, pero pues no sé, no me agrada mucho. Vamos a ver la plata, hoy vi un artículo de la plata que estaba ganando terreno, pero no sé qué era el terreno que estaban diciendo que estaba ganando, porque pues finalmente no la veo subir. Aquí hice una vela de absoluta indecisión, ¿listo? Tuvo el mismo precio de cierre que la vela anterior, por eso el colorcito, ¿listo? Entonces podríamos esperar una caída incluso. Realmente no veo como la correlación. Nuestro amigo el petróleo, pues cada día alcanza niveles muy altos, ya cotizando cerca de los $60 el barril. En el marco mensual, pues un pronóstico absolutamente bullish con la ruptura de esa línea de tendencia, desarrollo mínimo mayor de. Si recuerdan una clase que tuvimos de fractalidad, habíamos dicho que cuando un activo desarrolla mínimo mayor en el marco mensual, son 3 meses más o menos de compras.
pues el petróleo ya va en el cuarto mes de compra. Entonces, para que lo tengan presente. En el marco semanal, impresionante esa subida, ¿no? Tiene fluidez todavía para llegar hasta el 61,80, pero en el marco diario ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas alcistas, ya tiene un movimiento extendido en velas, un rally, también tiene bastante verticalidad. Si uno le traza una línea de tendencia, esto no se asemeja en nada a los 45 grados que se supone tendría que ser la velocidad, la correlación velocidad-tiempo, listo. No, se asemeja para nada. Si uno le traza la línea de tendencia en una hora, también se puede ver digamos, la extensión está haciendo un posible doble techo. Si el activo rompe línea de microtendencia en una hora, creo que yo me iría a buscar cortos claramente en contratendencia, ¿no? Eso sí creo que es absolutamente claro, en contratendencia. Entonces, por lo tanto, tendríamos que asumir un riesgo un poco más bajo. Pero más compras, pues yo necesitaría una fuerte corrección del activo. Listo, antes de buscar cualquier tipo de compra, necesito que técnicamente me dé una corrección interesante nuestro amigo el petróleo. Para índices americanos, bueno, pues nada, yo creo que ya lo habíamos dicho, necesitamos la corrección. Ni siquiera, es más, yo en el diario no quiero que la corrección vaya a ser únicamente hasta el 3.832. No, yo quiero que la corrección sea hasta el 3.717, que fue donde nosotros buscamos las compras la semana anterior, ¿listo? Necesitamos que el activo efectivamente nuevamente corrija para que en el próximo despegue nosotros tengamos un patrón técnico más agradable de comprar. Además que fíjense que en esta oportunidad, si el activo corrige, digamos, no con una sola vela, sino varias velas, tiene mucha posibilidad de acercarse al soporte y a la, digamos, a la intersección entre el soporte y la línea de tendencia alcista para continuar al alza, y sería muy, muy, muy interesante para el Standard & Poor's que haga esto. Si lo hace, yo créanme que busco las compras. En este punto está haciendo un pullback a línea de tendencia con una verticalidad ya exagerada. Yo me imagino que acá habrá gente que quiera buscar ventas en este momento. A ver, ¿qué les digo yo? Pues loco no es, porque finalmente sí está muy extendido. Lo que pasa es que yo las busco, si las busco, que no lo haría, sería por debajo de esta zona de 3905, con el fin de tratar de agarrar una posible etapa 4, porque pues no sabemos si este monstruo vaya efectivamente a ceder terreno. No lo sabemos, no creo, la verdad no creo. Y vamos a ver si el Dow, que en el DAX 30 sí quiero que veamos algo que me llamó la atención. El Dow ya rompiendo lo mismo, máximos y máximos y máximos. Ya la verticalidad también tremenda, pero pues en este también creo que necesitaríamos, para buscar cortos, que se ubique por debajo del 31.278, y por debajo de esa zona, cualquier patrón bajista, pues al menos nos ayuda o nos favorece en esa persecución de cortos, ¿no? El Nasdaq. Creo que está igual. O sea, todos están muy similares, lo mismo el Nasdaq para buscar cortos. Vuelvo y repito, son solamente, o sea, digo buscar cortos, pues yo no los quiero buscar. Simplemente que pues ya no voy a operar más en largo. Yo realmente no quiero operar estos índices hasta que corrijan nuevamente, ¿listo? Hasta que haya una buena corrección. Porque realmente pues no me llaman la atención en estos momentos, están muy extendidos. Cortos pues tampoco los busco porque sé el peligro de los contratendencia, ¿listo? Por acá, Gustavo, el dólar contra el peso mexicano. Vale, vamos a mirarlo y ya seguimos con los otros. Dólar contra el peso mexicano seguirá cayendo. Pues sí, la verdad, el dólar está muy débil. Todos los patrones en intradía apuntan a una caída fuerte hasta el 19,69 incluso. Lo que pasa es que en la operativa intradía está muy sucio, Gustavo. Realmente a mí no me gustan los patrones que está presentando ni en 4 horas ni en una hora. Bueno, aunque en una hora no está ni tan mal, ¿no? Que por debajo, sí, es rompiendo esos 20,08, creo que podría llegar a desencadenar una fuerte caída, ¿listo? Dice David, los índices mejor largos nada más. Sí, pero fíjense, por ejemplo, este DAX. Miren que el DAX está haciendo un hombro cabeza a hombro intradía, y fíjense que el DAX ya marcó cola de techo, ve la martillo invertida, patrón de finalización. Entonces, el DAX puede ser un indicio de lo que probablemente ocurra. Voy a trazar esto si no era esta. ¿Listo? Aquí está cola de techo, podría ser entonces que se venga la hermosa corrección, ¿listo? Lo que pasa es que el DAX ya lo presentó, los americanos no lo han dado. Entonces, lo que yo estoy esperando
Fíjense, tenemos el David, que es experto en hombros, cabeza, hombro. Tenemos el hombro, cabeza. Ah, lo que pasa es que el hombro derecho sería apenas este en formación. Esa es la cosa, pero esto no deja de ser un primero, incluso segundo, perdón, segundo LH o máximo menor con posible continuación bajista. Entonces, me gusta lo que estoy viendo en el DAX. ¿Qué haría yo? Es que esto incluso ya se puede considerar hombro, cabeza, hombro acá y la ruptura de línea clavicular ya habría ocurrido. Listo, estaría haciendo el pullback. Claramente, pues en este horario no lo operaría, perdón. Pero en 5 minutos, uf, bueno, sí tendríamos que esperar porque es que este es muy bonito de operar en europea, ¿no? Pero en europea creo que sí podría haber un corto. A ver, esperen esta línea porque la tengo acá, no tengo ni idea. Vamos a trazar estos máximos. Esta es la que tenemos que tener en cuenta. Esta. ¿Vale? Necesito que la rompa. Lo que pasa es que aquí no la ha roto. Tenía un poco desconfigurado H4 y H1. Pero confío un poco en los cortos. Doble techo, cola de techo, hombro, cabeza, hombro en intradía. Creo que está bien para buscar cortos. Al menos el DAX. Sí. Y si el DAX cae en europea, podemos esperar lo mismo para los americanos en la apertura de Nueva York. Entonces, creo que por fin, hace mucho no veía el DAX tan interesante como lo estoy viendo, entonces voy a estar bien pendiente. Espero que la operativa sea en americana, porque pues, yo no puedo trasnochar hasta para operar en intradía en europea, ¿no? El Eurostoxx, por el contrario, hubo ruptura, entonces no tiene correlación, mínimos mayores, mucha fortaleza, mucha, mucha fortaleza. Realmente no le veo como las ganas de caer. Aquí no alcanzo a hacer el hombro cabeza a hombro, ¿listo? Realmente no. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. No alcanzo a hacer el hombro cabeza a hombro, entonces no tiene correlación. Eso también me preocupa un poco, porque el Eurostoxx generalmente se asemeja mucho tanto al DAX como al CAC. Y el CAC, pues el francés, está muy fuerte. Muy fuerte al alza. Está en resistencia, pero no le veo como no le veo el patrón que sí le veo al DAX y quisiera encontrar algo de correlación. Porque cuando uno se quiere ir corto en un índice tan fuerte como lo es el DAX o cualquier americano, pues uno busca un poquito de correlación. ¿Listo? ¿Vale? FTSE 100, estamos esperando la ruptura, ya lo saben. FTSE, yo no sé si el FTSE ya tiene. No, todavía no tiene. Pensé que ya tenía microlotes, pero no. Porque este está muy interesante. ¿Listo? Muy interesante. Rompiendo esa tendencia, podríamos esperar los largos con base en lo que vemos en el marco semanal, una posible subida. El marco diario, bueno, es que parece como un hombro, cabeza, hombro, pero el patrón de línea de tendencia que ha tenido en el marco de 4 horas y pues su raíz alcista me harían pensar que con la ruptura de esa microtendencia podríamos empezar nuevamente a tener largos. ¿Listo? Cayen. Esto está como interesante, ¿saben? Bueno, venía cayendo muy bien, cayendo muy bien. Yo pensé que iba a querer volver a acercarse a su línea de tendencia principal en el marco de 4 horas, sin embargo, no lo hizo. Eso me preocupa un poco. Realmente sí, pues que esté en activo, realmente ya no me gusta operarlo casi, pero me parece que va a subir, ¿listo? Creo que podría, para los que les guste este par, yo buscaría largos hasta el 82.71, pues que claramente son los máximos del marco de 4 horas. Me parece que podría ser una excelente oportunidad para buscar largos. En libra yen, ya pues demasiado extendido, pero lo mismo, ya esa extensión, fíjense que cuando hay una cola de piso, después de una extensión en velas alcista, pues uno no la interpreta como un patrón alcista, por el contrario, la interpreta como una vela de indecisión, donde el activo podría entonces empezar a caer, ¿vale? ¿Cómo lo haríamos entonces la negociación? Sencillo, creo que esta es la manera más efectiva para uno alinear la fractalidad con el análisis técnico. Línea de microtendencia en el marco de 4 horas, esperar la ruptura de la misma e irse a cortos, ¿no? Es que en 1 hora ha estado impredecible. Bueno, es que venía muy bien, esto fue el fundamental del BOE. No, necesitaría yo que rompa esa línea de tendencia para ir con mucha más seguridad, sobre todo con la mega fortaleza que ha tenido la libra, pues hasta que la vulnere, creo que podríamos encontrar algo interesante. Libra Kiwi. Nada, no perdamos nuestro tiempo en Libra Kiwi porque no hay nada.
Euro-australiano, aquí sí tengo una hipótesis, incluso estaba pensando en programarla en vivo. A ver, quiero explicarles por qué. Es contratendencia, una vez les digo, para los que no les gusta y les gusta la seguridad. Entonces tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis velas bajistas, un fuerte sell-off, movimiento extendido en velas, llegan a un doble piso, una zona donde en el pasado pues hemos visto que ha rebotado una y dos veces muy bien, ¿no? Como esperamos de que vaya a hacer nuevos máximos, pero ha rebotado muy bien. Podríamos esperar que el activo rebote hasta en 1,5792. Listo, el euro también está fuerte, lo que pasa es que el australiano también lo está. Está llegando a una zona de múltiple piso. Digo llegando, no la ha tocado porque es una zona y no un nivel. Entonces está llegando a ese nivel donde podría efectivamente rebotar. El patrón que me agrada es el hecho de que está haciendo un máximo menor cuyo posible desarrollo no haga un mínimo menor. En ese caso, de no hacer un mínimo menor, esto se convertiría en un patrón alcista y nos daría la oportunidad de ir a buscar largos hasta el 1,57842. Si uno lo ve en el marco de una hora, ya hay un patrón de negociación alcista. Tenemos un mínimo mayor, ¿vale? Se podría negociar de esta forma. Vamos a ver. Sí, efectivamente de esta forma. Tal vez incluso podríamos hacer la compra un poco más arriba para tener cuidado y dejarlo exactamente en el 3 a 1. Listo, vamos a ver. Hay que dejarlo ahí. Listo. Esta sería mi hipótesis. Alcista, claramente en un trading intradía dejaría el 1,5784 como take profit, ya tipo swing, pues trataría de aguantarlo lo que más pueda. Me gusta mucho, realmente me llama muchísimo la atención. Quisiera programarlo ya, pero pues ya saben que a menos de que tenga que ver el activo con yen, lo programaría ya. Voy a esperar, pero si de aquí a las 11, 12 de la noche, hora Colombia, sigue el patrón intacto, pues lo programo porque me gusta mucho, realmente me gusta mucho lo que está haciendo el euro australiano y podría tener una excelente continuación alcista. Ahora bien, algo que quería hacer era una línea de tendencia, pero es que fíjense que no, pues igual sería en plena ruptura, entonces no sé, creo que voy a confiar en ese patrón siempre y cuando se mantenga. Listo, dejo el fibo trazado, les recuerdo, simplemente es mi análisis técnico, es un contratendencia, por lo tanto habría que entrar con un poco más de seguridad, con menos riesgo, porque finalmente pues, el activo está en todos los marcos temporales, está muy, 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 muy bajista, ¿listo? Sino que pues, ya presentó un fuerte sell-off, está en un fuerte nivel de soporte donde seguramente se apodere la demanda y podría entonces dar un rebote, ¿por qué no? ¿Listo? ¿Por qué no dar esa pregunta? El peso mexicano ya lo habíamos visto. Euro-yen también me gusta mucho. Realmente yo estoy tratando de escoger entre el euro-australiano o euro-yen. ¿Por qué? Porque en euro-yen, en el marco de 4 horas, esta micro tendencia alcista que hemos tenido, ¿vale? Ya dio una excelente, hermosa cola de piso con un patrón de primer mínimo mayor cuyo despegue podría llegar hasta el 127.44. ¿Listo? 127.44 es mi pronóstico. Muy buen patrón en 4 horas. Realmente la alineación es impresionante. A ver, quiero ver una cosita. Lo que pasa es que aquí tengo una resistencia. No tengo idea de qué. Ni siquiera existe. A ver, pensé que era tal vez. Bueno, voy a quitar esto también que ya no me sirve. Recuerden que aquí tuvimos también un excelente trade la semana. Fue la semana pasada, ¿cierto? Sí. La semana pasada tuvimos un excelente trade alcista. Quiero verlo. A ver, voy a hacer una cosa. Guardar esta plantilla para no confundirme, porque es que eso a veces uno lo compra. Exactamente, ¿no? Ya está muy bien. Ya incluso una compra, no, no descartaría una compra a mercado con un stop loss por acá. No me disgusta. Me disgusta. 15 minutos. Miren el hombro, cabeza, hombro invertido de 15 minutos, por si no lo ven. Me gusta. Este activo ya me está haciendo ojitos y es que es euro contra yen. Listo. Entonces, línea clavicular sería acá y por encima de esa zona habría ruptura. Creo que sí, podríamos entrarle a mercado. Y un stop loss donde, bueno, voy a ponerlo en una hora para que me. No, es que en una hora tendríamos que dejarlo por debajo de la SMA 200 para que me proteja. Realmente sí. Bueno, vamos a buscar una comprilla pequeña. Listo. Vamos a
a buscar una compra mercado. Aquí con un stop loss por acá. Y dejemos el take profit bien en lo alto. ¿Listo? A ver qué sucede. Realmente me gusta más el euro australiano. Lo que pasa es que le veo más posibilidades al euro yen. Pero bueno, este también me llama la atención. Lo que pasa es que el euro yen pues tiene como un poquito más de la cola de piso del marco de 4 horas. Podría ser realmente que se pegue una fuerte subida, ¿no? Eso es tal vez lo que más me gusta y por eso me llamó un poquito más la atención. También la corrección hasta la línea de tendencia, pues creo que está súper bien. Euro canadiense, esto sí, no hay nada. No hay nada, ¿para qué perder el tiempo acá? Australiano canadiense, tampoco. Euro libra, aquí yo estaba esperando que este pullback hiciera algo y que al menos lo impulsara, pero no ha hecho nada. Miren esa cosa tan aburridora, realmente absolutamente aburrido de Eurolibra. Australiano contra el Kiwi, pues bueno, este habíamos pronosticado la fuerte subida, se fue, ya está haciendo una línea de tendencia interesante, pero necesitamos que corrija un poco. Necesitamos que corrija un poco. Australiano Yen, no me gusta tampoco, creo que no hay nada. Estos nunca me gustaron. Scalping Euro que tenemos acá en el holandés canadiense, tampoco hay nada. Y Euro Kiwi tampoco hay nada, está súper aburrido. Franquito, Byron, claro que sí, el franquito. A ver, yo el franquito quiero buscar largos realmente por el pullback tan hermoso que está haciendo, ¿verdad? Lo que pasa es que claramente para yo buscar largos necesito un patrón, ¿no? Necesito un patrón al menos en 15 minutos, pero si me da un patrón en 15 o incluso en 5, yo me voy a negociar este, ¿listo? Me voy a negociar este y quiero ver la correlación con el, ya que David me acordó, el Nikkei y aquí ya está. A ver, claro, a ver, está potente, potente, potente. Miren esa belleza, cómo se ha desarrollado de bien. Wow, haciendo una excelente, pero excelente formación en P. Muy bonito, pero ya está muy extendido, ¿no? Muy, muy, muy extendido ese Nikkei. En ese orden de ideas, viendo lo que está haciendo el Nikkei, no sé. No sé, a mí me sigue pareciendo que puede haber un corto acá en dólar yen. Pero no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Creo que tomaría la decisión. Voy a hacer lo siguiente. Si esa formación se mantiene, de aquí. Antes de que empiece la sesión europea, busco este corto e incluso es que estoy a punto, a punto, a punto. No, es franco suizo, sí lo haría únicamente en americana. Pero si me da también el patrón en americana, operaría tres activos a tiempo. ¿Listo? ¿Listo? Sí. Podría ser, ya lo vamos a ver, Nelly. Vamos a ver el de XY. Creo que sí, vamos a ver. Espero, es que esta semana quiero cerrarla muy bien porque pues el mercado está bonito, ¿no? Está interesante. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Listo? Ojalá que sí sea pullback. ¿Listo? Porque es que hay que esperar que si rompe, pues entonces nada que hacer. Vamos a ver el de XY, que aquí me lo pidió Nelly, por supuesto que sí, aquí estaba haciendo un análisis al SPY de XY. Vamos a ver dólar index. Ah, bueno, miren esto. No rompió la línea de tendencia, ¿listo? La alcanzó a tocar, iba rompiéndola muy bien, pero pues finalmente se devolvió. Está muy bajista, realmente el dólar está muy, muy, muy bajista. Sí podría caer efectivamente Nelly, porque está muy bajista. Yo veo al dólar llegando otra vez a los 90, 100, ¿listo? Está muy sencillo que el dólar llegue hasta esta zona. El que sí se está, pues, en este momento volando es el Bitcoin. Miren esa belleza, 47.150, rompió máximos. Claramente esto también tiene que ver con la noticia de Tesla e incluso que Apple también puede que reciba Bitcoins. Bueno, pero es que realmente miren esa belleza de rally que se pegó este amigo.
Muy lindo, creo que patrón, habíamos dicho que sí había patrones, ¿no? A ver, creo que en una hora era donde estaba el patrón más interesante. Sí, miren eso. O sea, rompió acá estos máximos, dio el patrón de comprar este mínimo mayor y bueno, eso. Incluso bueno. Ethereum, ah, bueno, Ethereum, que no he podido comprarlo y ya iría, ya estaría como multiplicando mi inversión. Ay, creo que el Ethereum al fin ya, así, ah, miren esta belleza, ya tiene futuro. No, es que no puedo entrar al gráfico aún porque eso es lo malo de futuros, como acaba de salir en la cotización de bolsa, pues miren esto. ¿Vale? Pero pues hermoso, hermoso ver eso. ETH USD. Ethereum US Dollar. Uy, sí, va a ir. Esto va a llegar a los $2,000. Esto va a llegar a los $2,000. ¿Listo? Hizo el pullback con cola de piso. Señores, esto se va a ir. Esto se va a ir. Ya rompió esta resistencia. Se va a ir. Me parece también, creo que concuerdo 100% contigo, Byron. Esto se va a ir. El Ethereum me parece que va a despegar y va a llegar a los $2,000. Va a llegar, miremos H4 un momentillo. Sí, también ya rompió esta resistencia. Muy, pero muy probable, Byron. Chilean peso, vamos a ver el peso chileno. ¿Qué tenemos? Que por acá me lo pidieron. Bueno, mira, pues el peso chileno está haciendo un banderín alcista, que rompiendo el 738 con 52 podría tener un fuerte despegue, creería yo, más o menos hasta los 760, pero pues vamos a ver si ese banderín se termina de desarrollar, ¿no? Porque es que ha estado ahí muy enrangado por mucho tiempo. Necesitaría entonces romper el 730, no, el 739 realmente. El 739 para uno pensar en un posible despegue alcista. ¿Vale? En un posible despegue alcista. Vamos a ver, el que sí me tiene como pues hoy, pero vamos a ver porque no lo he visto muy bien hoy, pero pues este, mire, 3574 está todavía desarrollando el mínimo mayor y con la caída del dólar, pues la verdad yo quedé asombrado. Técnicamente se ve muy bien, pero pues el dólar y toda la correlación con el DXY, lo que está pasando con dólar yen, dólar franco, pues no me gusta para nada. Entonces habría que ver, pues no sé. No sé qué es lo que le está ocurriendo a este dólar peso, que también ha estado muy desalineado a lo que hace el DXY y a la correlación entre pues, el dólar. Pero bueno, técnicamente se sigue viendo muy bien. No me gusta que la vela no tuvo fuerza de hoy, pero podría llegar a los 3.600 rápido, nuevamente. Realmente sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que mañana va a estar muy interesante la operativa, señores. Realmente estén muy pendientes porque va a estar muy interesante. Esto que está haciendo el dólar yen incluso me gusta más. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Esto que está haciendo el dólar yen me gusta más. Porque podría ser, sí, podría ser. Vamos a ver cuál fue el que finalmente tomamos, el euro yen. Sí, el euro, no, es que me gusta. Me gusta y pues me conviene, ¿no? Me conviene para que euro yen despegue. Euro yen despegue y buscaría trade en euro australiano. Ya saben, pues, cómo sería más o menos el trade. Y estoy esperando franco suizo para inter. Este sí sería scalp. ¿Listo? 5 minutos que rompa, haga un patrón. ¿Listo? Un patrón de mínimo mayor, una cola de piso, lo que sea. Y ya. Pues se supone, David nos pregunta que si algún fundamental afecta al dólar contra el peso colombiano. Se supone que cualquier fundamental que afecte al DXY como tal, al índice del dólar, debería afectarlo. Pero realmente, pues no he visto eso. Hay mucha desalineación. ¿Listo? Entonces hay que estudiar bien a fondo a ver a qué se debe esa posible desalineación. ¿Listo? Pero miren esto. Esto ya está empezando a subir. Claramente esto lo haría o en europeo o americana. Imposible hacerlo en asiática, ¿listo? Para que tengamos en cuenta. Pero pues, ¿qué les comento yo? Lo que veo, el panorama se ve muy interesante para la negociación. Apenas estamos a martes, tenemos todavía 3 días de operativa. Yo cierro dos trades más al alza y ya, ahí sí pase lo que pase, no hago nada. No creo, David. Realmente no creo si la noticia de los migrantes haya impactado, porque tampoco hubo mucho como. No hubo mucho como movimiento. Desde México, Héctor, el eurodólar, pues a mí el eurodólar yo busqué un largo hoy, me parece que sigue siendo alcista. Realmente sí, me gusta mucho el eurodólar. Podría estar dando una corrección. Si da una corrección, me gustaría incluso más.
El tema es que hay que tener cuidado porque la próxima resistencia es el 21.45. Ya por encima de ese 21.45, ya podría entonces despegar mucho más, de manera mucho más sencilla. ¿Listo? Para que tengamos bien presente esta situación. Pero pues, mercados interesantes. Tenemos proyecciones para las. Yo creo que las divisas son las que más están interesantes. Y por supuesto, no olviden que el índice, mi favorito en este momento, sería el DAX para buscar contratendencias. Y esto nos podría dar un indicio de lo que pasa en Europea, qué podría suceder entonces en Americana con los índices americanos, ¿vale? Sobre todo con el Standard Poor's 500. Yo creo que tendremos un mercado muy interesante, ¿no? Ahora, los que les gusten de pronto hacer dos trades en pares de divisas tratando como de hacer un tipo de cobertura, sería buscar un largo un largo programado en dólar franco y una venta programada en dólar yen. ¿Listo? Vamos a ver, yo voy a esperar. Quedan, a ver, ¿qué horas son? Las 8, ¿sí? 3 horitas. 3 horitas para que podamos saber entonces si vamos a operarlo. O sea, si vamos a programar más trades, ¿listo? Vamos a ver qué termina de suceder. No sé, ¿ustedes qué pronóstico le ven? ¿Qué pronóstico lo ven alcista, lo ven bajista? ¿Qué harían? ¿Coinciden conmigo? ¿No coinciden? Ustedes me dirán. Bueno, señores, muchas gracias por su tiempo. Me alegra mucho haber estado con ustedes. Nos veremos entonces mañana en un webinar sorpresa, ¿listo? A las 7:30 p.m. hora Colombia, ¿listo? Muchas gracias a todos por la participación. Espero les haya gustado mucho este repaso. Ya saben que hay que operar, bueno, pues no que hay que operar en lo que ustedes consideren, pero pueden contrastar la información. Realmente me gustan varias divisas. Nos vemos mañana. Abrazo para todos. Claro que sí, Camilo, Marlon. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao, chao.